8 de abril de 2020, el ministerio nos informa que hay más de 2.000 casos de COVID-19 en Colombia y 54 pacientes fallecidos. Sabemos que para los pacientes con cáncer es un motivo de gran preocupación lo que está sucediendo, y no es para menos. Nuestros pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de complicaciones graves o de morir si llegan a contraer el COVID-19. Esto no quiere decir que todos los pacientes con cáncer se van a infectar y que debamos entrar en pánico. Lo que tenemos que hacer es muy cuidadoso. Los médicos de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología hemos trabajado duro, al igual que otras sociedades científicas, para dar recomendaciones a nuestros médicos sobre qué hacer en estos casos específicos. Para ustedes, pacientes con cáncer, queremos decirles que no hay que entrar en pánico. Estamos juntos en esto y vamos a tomar las mejores decisiones por ustedes. Lo primero de que quiero hablar es el tema del cuidado. El cuidado de un paciente con cáncer es el mismo que en un paciente, que en una persona normal de la vida cotidiana. Hay dos medidas que son sumamente importantes y son las más efectivas para prevenir el contagio del COVID-19: el lavado de las manos y el aislamiento social. No podemos ser más enfáticos en que esto se debe cumplir en forma muy estricta. Hay múltiples videos y múltiple información para ustedes sobre cómo lavarse adecuadamente la mano. Por favor, no se descuiden, háganlo cada 3 o 4 horas. No salgan en la calle si es posible. Manden a alguien más a hacer las vueltas, a hacer el mercado, a hacer todo lo que tenga que hacer. Es muy importante posponer todo lo que no sea indispensable. ¿Qué sí es indispensable? Asistir a su médico, y eso no lo podemos evitar. O lo podemos minimizar, pero no evitar del todo. Lo otro es el uso de guantes. Por favor, el uso indiscriminado de guantes lo único que hace es empeorar la situación. A los guantes se le pegan las virus que están en superficie y nos evita que nos lavemos las manos. Los guantes deben ser reservados únicamente para escenarios en que el médico está examinando a un paciente. ¿Qué hacer con respecto al tratamiento? La decisión va a ser individualizada. Por favor, consulte a su médico. No tome decisiones usted solo. Su médico tratante, como ya he dicho, está capacitado para tomar la mejor decisión para usted. Confíe en su médico, hable con él y pregúntele qué debemos hacer. Se irán a tomar decisiones individualizadas. No hay instrucciones para un solo paciente. Dependiendo de la edad del paciente y las enfermedades comórbidas, sabemos que los pacientes mayores de 60 años, diabéticos e hipertensos o con enfermedad cardiovascular o pulmonar tienen mayor riesgo. Estos pacientes serán los que prioricemos seguramente para intentar disminuir la intensidad o disminuir la frecuencia o alterar el tratamiento de cáncer. El tipo de cáncer, el estado de la enfermedad es importante tener en cuenta, la intención de la terapia a administrar y la disponibilidad de otras opciones de tratamientos. Los pacientes con cáncer y sus médicos tratantes se verán obligados a tomar decisiones difíciles en estos momentos de la historia. Por lo tanto, debe hablar y confiar con su médico y con él, después de haber entendido los riesgos y los beneficios, tomar las decisiones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo primero, minimizar las visitas al centro hospitalario. ¿Cómo se logra esto? Haciendo teleorientación. Muchos médicos estamos haciendo ya terapias en las cuales hacemos una consulta en forma virtual. Dos, formulando tratamientos para el mayor tiempo posible, cuando esto esté disponible, por ejemplo, pacientes con leucemia linfoide crónica o mieloide crónica, y prefiriendo medicamentos orales sobre medicamentos endovenosos, si esto es posible. Posponer cirugías oncológicas que no son estrictamente necesarias. Diferir el inicio de tratamiento para tipos de cáncer indolentes, donde por el alto riesgo de otra forma hubieran sido tratados con quimioterapia, pero que todavía no están haciendo daño. Ejemplos como el linfoma folicular o un mieloma indolente pueden esperar para iniciar más adelante. Considerar suspender terapias de mantenimiento, aquellas terapias que están destinadas a evitar que la enfermedad reaparezca, si la enfermedad está bien controlada y el mantenimiento implica que hay que venir a la clínica para ponérsela, probablemente serán suspendidos. En cualquier neoplasia, crecimiento rápido, es decir, un cáncer activo, vamos a actuar. No vamos a tener miedo si yo tengo un linfoma activo, una leucemia o un cáncer de seno o cualquier tipo de cáncer. Es más peligroso no tratar el cáncer que el riesgo de contagiarme con COVID. Entendemos su miedo, pero por favor no deje asistir a sus citas médicas, a sus citas de diagnóstico, porque el cáncer es más peligroso que el mismo COVID-19. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Extremar las medidas de prevención para evitar que se contagie. En pacientes con tratamientos con intención paliativa, esto quiere decir pacientes que están en tratamiento con medicamentos que buscan prolongar el tiempo que están vivos, mas no curarlos, vamos siempre a privilegiar aquellos medicamentos
que mejoren la calidad de vida y eviten las visitas hospitalarias. Tenemos que ser muy racionales con nuestros familiares, entendemos que están angustiados, pero no podemos seguir dando medicamentos que los pongan en riesgo de contagiarse. Si ya no hay, desafortunadamente, un tratamiento curativo, vamos a tener que ser muy racionales en el momento de llevar a los pacientes al hospital por el riesgo de contagio. En el caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos, los médicos de trasplante sabrán qué hacer con cada uno de los casos, pero en principio lo que van a hacer es continuar con tratamientos, con trasplantes que tengan intención curativa y buenas posibilidades de éxito, y diferir aquellos trasplantes que estén destinados a disminuir el riesgo de recaída, pero que no tengan un beneficio claro en el riesgo de muerte. De nuevo, el médico de trasplante es el único que puede decidir en conjunto con usted, qué es lo que se va a hacer. Lo que es, sí es clave es que se van a tener que hacer pruebas de COVID-19 antes de iniciar cualquier procedimiento de trasplante, especialmente si el paciente ha tenido contacto con alguien enfermo. Y desde luego buscar los síntomas activos antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, no solamente para trasplante, sino para cualquier tipo de quimioterapia. Los médicos vamos a estar muy atentos a buscar síntomas del virus antes de empezar cualquier tratamiento para no ponerlo en riesgo. Las visitas post-trasplante y las visitas en general de pacientes con cáncer deben estar extremadamente limitadas y en el hospital, ojalá, si se puede, que no haya acompañantes. En todo caso, si va a haber alguna visita, tanto para pacientes trasplantados como para pacientes con cáncer, extremar las medidas de vigilancia de síntomas respiratorios. Si alguien tiene gripa, si alguien ha tenido fiebre, si alguien por ningún motivo debe ser ni el acompañante en la sala de quimioterapia o en el hospital o mucho menos en la casa. ¿Qué hacer con los procedimientos de tamizaje, mamografías, citologías, colonoscopias de rutina y demás estudios que usamos de tamizaje para cáncer, o sea, de búsqueda de cáncer? Deben ser pospuestos por unos meses hasta que la causa esté más tranquila. Esto permite optimizar el personal de salud, los recursos de salud y minimizar el contacto con centros hospitalarios. Es de recalcar que los pacientes con síntomas que estén en tratamiento en proceso de diagnóstico activo de cáncer deben continuar sus estudios como fueron solicitados. Por favor, no dejemos que el miedo nos paralice. No dejemos que el pánico nos ponga en riesgo. Si yo tengo una sospecha alta de que tengo cáncer y estoy en búsqueda activa del mismo, debo continuar el mismo tratamiento a pesar del miedo que pueda suponer ir al hospital. En conclusión, esta es una época de retos para médicos que tratan cáncer y para los pacientes. Cada consulta requerirá una toma de decisiones individualizadas pesando los nuevos riesgos inherentes a la situación versus los beneficios del tratamiento. En este momento es se debe tomar con más vigor que nunca la relación íntima entre un médico y su paciente, que permitan a dos seres humanos sentados uno frente al otro tomar decisiones consensuadas y basadas en la confianza mutua, que no estarán desde luego exentas de riesgo, siempre tomaremos un riesgo, pero con la tranquilidad de haber hecho el ejercicio de informar e informarse adecuadamente de todas las probabilidades. En la medida en que la situación varía y tengamos información más precisa en el grupo de pacientes con cáncer, algunas o muchas de esas recomendaciones cambiarán. Pero por ahora, lo que hay que hacer es consultar con su médico, salir de sus dudas y de nuevo los invitamos. No entren en pánico, no dejemos que el miedo nos paralice. Estamos juntos en esto, los médicos tenemos toda la intención de ayudarlos.